Pues bien, así como vimos entonces el periodo de tiempo de las rondas, ahora vamos a entender qué nos dice la teoría de las razas madres respecto a la evolución en sí misma. Pero volviendo entonces acá a entender esto, así como te dije, según la ciencia, primero fue el Australopithecus y fue en tal momento histórico, acá vamos a comprender eso mismo pero con las razas madres. Pero ya integrando algo que muy difícilmente encontrás, que es ubicar en qué periodo, cuando integrás ciencia y razas madres, vamos a ver en qué periodo pasó eso y ya nos va dando muchas más pautas. Según las razas madres, la primera raza que aparece es la uraniana. Una raza uraniana de la cual las descripciones que hay es que te dicen que no tenían el cuerpo así como lo podemos tener nosotros, sino que era más un estado gelatinoso, ectoplásmico, porque el cuerpo todavía no estaba formado. Que justamente lo que va haciendo esa raza es, a medida que avanza el tiempo, va generando densidad en su cuerpo para poder albergar la mónada. Y según la ciencia, o según en este caso las razas madres, esa raza uraniana empezó hace 18 millones de años. 18 millones de años. Y duró hasta hace 12 millones de años. Y yo acá te digo, eso pasó en el Mioceno. Y te digo, ¿qué pasó en el Mioceno? Según la ciencia, pasó que por algún motivo fue la primera vez hace 14 millones de años en donde el chimpancé se divide y empieza a generar línea evolutiva. Casualmente en el mismo punto. Te dije, empezó siendo un cuerpo ectoplasmático que tenía que ganar densidad. Y si yo dentro de esta línea de tiempo pongo lo que la ciencia dice, que fue el primer chimpancé que empieza a caminar su recorrido hacia ser hombre, pasó en ser el mismo tiempo. ¿Casualidad? Pues veremos. Después, cuando esa raza cumple su ciclo, aparece la segunda raza raíz, de la cual es de la primera que tenemos unas breves menciones en los mitos. Esa raza la conocemos en los mitos griegos y se llama Hiperbórea. Los hiperbóreos son los que en los mitos griegos dice, Platón, por ejemplo, habla de los hiperbóreos. ¿Y qué te dice? Son los que estaban hacia el norte. Los hiperbóreos son los que están hacia el norte. Y no te olvides que hace millones de años, la Tierra, no solo que no era igual físicamente como es ahora, no te olvides que la Tierra es un conjunto de placas tectónicas flotando en un mar de magma en donde todo el tiempo está moviéndose. Y que a su vez la Tierra durante mucho tiempo, varias veces, ha cambiado su eje y sus polos. Casualmente, en el tiempo que la teoría de las razas raíces te dice que nace la Hiperbórea, si vos mirás lo que la ciencia te dice de ese tiempo, es que donde hoy está el polo estaba el ecuador. Y donde está el ecuador están los polos. O sea, que si yo te digo que los hiperbóreos eran los que estaban hacia el norte, te estaría diciendo que casualmente son los mismos que estaban en el único lugar de la Tierra que era habitable, donde hacía calor. ¿Casualidades? Tómalo como quieras. Los hiperbóreos, según esta teoría, nacen o llegan, aparece esa raza hace 6 millones de años. Duró 6 millones de años e inicia hace 11 millones de años. Su periodo de vida, digamos, como raza es de los 11 a los 6. 6 millones de años. Y acá empieza a mostrarse de a poquito un factor que es muy similar al que veíamos con la escala evolutiva. ¿Cuánto tardó el primer monito en pasar? ¿Te acordás? Eran 4 millones de años. Y después eran 2. Y después eran 1,5. Bueno, la primera raza dura 7 millones y la segunda dura 6. Algo pasa que también, a mayor evolución, menor periodo de gestación. Menor periodo de tiempo para que cumplan su ciclo. Si pasamos y esto pasa también en el Mioceno. Toda esta historia pasa en el Mioceno.
la tercera raza que nace entonces, cuando se acaba la raza hiperbórea, es la lemuriana, que de las cuales ya tenemos un poquito más de ruido en nuestras orejas, la hemos escuchado. Los lemures eran una raza que, según nos cuentan, este mito de las razas madres, habitaban lo que hoy sería dentro del Océano Pacífico, lo que va desde las islas de todo lo que es la Nueva Caledonia, o sea, parte lindante con Australia, Cinturón de Fuego en todo lo que es la parte de Asia, Hawái e Islas de Pascuas. En todo ese marco, en todo ese círculo, estaba la Lemuria en islas, no era un continente sólido, eran islas que estaban repartidas ahí. Y básicamente eran tres islas. Y dentro de esas tres islas, que desaparecen cuando la Lemuria se hunde, gracias a la ciencia hoy en día podemos descubrir algo. Y es que si vos agarrás el Google Map, en donde hoy tenemos una suerte, que es que ya no solamente mide el relieve de la Tierra, sino que mide el relieve del fondo del mar también. Y si vos mirás por Google Map el relieve del mar donde está o donde estaba supuestamente la Lemuria, vas a encontrar que tiene un relieve extraño. Que algo, viste que vos podés leer el relieve, lo que pasó ahí, la historia de lo que pasó ahí. Y vas a encontrar que pasó algo raro. Algo había ahí. Lo podés ver en Google Map. Pues bien, la Lemuria como raza nace hace 5 millones de años y su periodo dura hasta hace 3 millones de años, en el periodo Plioceno. O sea, de 7 a 6 y de 6 de repente a 3. 3 años duraron los lemures, 3 millones de años duraron los lemures. Y si vos mirás acá en qué coincide, vas a ver que hace 3 millones de años, hace 5 millones de años, era la época en donde empieza a aparecer el Homo habilis y el Neandertal. Es ese pasaje. Si vos lo comparás con lo que pasaba a nivel de lo que la ciencia te dice de la escala evolutiva. Y casualmente, si vos mirás los registros que te cuentan las razas madres y mirás cómo estaba, lo que te dice de su cuerpo de los lemures, dicen que eran hombres monos. Lo mismo que te dice la ciencia bajo otra lógica. Dicen que eran hombres muy parecidos a los monos, casualmente. Pues, luego de la tercera raza madre, pasamos a la cuarta. Y la cuarta ya es mucho más conocida para nosotros, nos resuena más, y es la Atlántida, los atlantes. Los atlantes, según lo que nos cuenta esta teoría, empezó hace 5 millones de años hasta hace 3. O sea, duraron solo, perdón, de los 2 hacia los 1, o sea, 2 millones de años solamente. Los atlantes, según esta teoría, 2 millones de años. Y los atlantes era ese contenido, ese continente que va de lo que es Islas Canarias, las Azores y lo que es el Mar Caribe, todas las islas del Mar Caribe. En ese lugar, según los mitos, estaba la Atlántida. Y hace el mismo ejercicio, anda al Google Map, busca ver qué hay ahí y vas a ver en la superficie que hay cosas raras. Pero hay un ejercicio más simple en ese caso para hacer. Según la ciencia, la Tierra, en su momento primigenio, era un continente unificado. Eso que se conoce como la Pangea. Por lo tanto, todas las masas terrestres que luego se han dividido tendrían que estar en algún lugar. Porque si era un continente unificado, así vos a una foto la apartas en pedacitos, cuando la volvés a unir tendría que ser la misma. Si vos haces eso con la Tierra, agarrás hoy un planisferio y lo cortás en pedacitos, cortás los continentes y los querés volver a unir para hacer esa foto, te vas a dar cuenta que te va a faltar un pedazo de Tierra. Y ese pedazo de Tierra que te va a faltar es casualmente en donde dice esta teoría que estaba la Atlántida. ¿Casualidad? Casualidad. Cada uno le puede poner su nombre. Los atlantes le dan paso a la quinta raza raíz, que es la aria, la nuestra. Y empezó hace
según esto nos cuentan, menos hace 850 mil años. O sea, pasamos de 11, no, 7 millones, 6 millones, 3 millones, 2 millones y medio, y ya estamos hace 850 mil años, según nos cuenta este mito, en la quinta subraza de la quinta raza. Somos, ¿te acuerdas que te decía que había subrazas dentro de cada raza? Si nosotros tenemos que parar en la raza aria, somos la quinta raza de la quinta subraza. Así como la ciencia te dice, estás en el año 2014 del periodo holoceno de la era farnesozoica, eso es lo que te dice la ciencia para ubicarte en tiempo y espacio, las razas madres te dicen, vos sos parte de la quinta raza raíz y dentro de la quinta raza raíz formás parte de la quinta subraza. Ahora bien, esto para entender cómo se divide. Ahora rapidito te digo esto. Imagínate. Primera pregunta que surge de esto. ¿Qué pasa entre raza y raza? ¿Por qué una raza le da paso a la otra? Pues bien, lo que encontramos dentro de este mito es que te dice que cada raza lo que viene a hacer es ese juego de experimentación de Brahma. Y que tiene un principio y tiene un objetivo. Y que cuando y llega un punto en donde Brahma evalúa si esa raza cumplió con su objetivo o no. Y si no lo hace, la destruye. La destruye. Y lo mismo ha pasado con... Tenemos información, por ejemplo, de que la Atlántida se hundió por lluvia. Y la Lemuria por temblores. Es lo que nos llega a nosotros. Quiere decir que ahí te muestra que cada cambio de raza está ligada ¿a qué? A una catástrofe. Por lo tanto, si nosotros estamos siendo la quinta raza raíz de la quinta raza, tendríamos que estar atentos por lo siguiente, dos cosas. Uno, si vemos que cada vez el factor temporal se acelera, y nosotros ya somos la quinta subraza, quiere decir que las dos razas que faltan son en lo inmediato, no son hace millones de años. Si seguís la misma lógica, donde ves que el tiempo se acelera. Y después hay un punto importante, donde los mitos nos dan la respuesta. Los mitos y la misma, lo que vamos a ver ahora, de entender, por ejemplo, un poquito de algunas subrazas dentro de alguna raza. Y es que la Biblia te cuenta que alguna vez, antes de que Dios destruya la humanidad, ¿qué hizo? Aparte de apagar la luz, cuando los destruyó. Les dijo, te apago la luz. Y los destruyó con... Fue, ¡tac!, te dijo. Se te acabó la posibilidad. ¿Qué hizo entonces? Mandó un diluvio, ¿no? Según nos cuenta, por ejemplo, la Biblia, para destruir a la humanidad y dar una nueva. Pero también, ¿qué te dice? Que le avisó a un personaje de que, ojo, voy a mandar un diluvio para destruir la tierra, porque no estoy de acuerdo con mi creación, y vos, como sos un hombre justo, tomá a tu familia y a cada una de las especies y transformate en la semilla ¿de qué? De la siguiente humanidad. Pues lo mismo pasa, porque ese pasaje de la Biblia relata en realidad el cuarto hundimiento de la Atlántida. Es donde quedó anotado en el mito, y en este caso en la Biblia, el hundimiento de la Atlántida, pero digo cuatro, bueno, el hundimiento de la Atlántida. ¿Y eso qué te muestra entonces? Que cada vez que Dios va a destruir una raza, le avisa, le da advertencias. No es que lo hace de golpe. ¿Pero se lo dice a todos? No. Se lo dice al que considera justo. Después valoremos qué quiere decir ser justo. ¿Y qué le dice? Armate un arca y poné a todos, etc. Pues bien, después lo veremos, pero yo te digo, el arca ya está hecha y la puerta ya está abierta. La pregunta que tenés que hacerte es, ¿entrás o no? ¿Subís o no? ¿Y qué es hoy en día subir a esa arca que ya está colmándose para hacer el pasaje a la siguiente raza? ¿Cuál es el boleto de entrada?
¿Qué ticket tenés que presentarle a Noé cuando llegues al arca y decirle, mirá, yo soy justo? Es que puedas demostrar que vos podés generar tu realidad. Que es lo mismo que decir que un hombre justo es aquel que cumple su palabra. ¿Y qué es crear una realidad propia? Cumplir tu palabra. Ser coherente entre lo que decís, pensás y haces. Pues el boleto para entrar al arca es que le puedas demostrar a Noé que sos justo, coherente, porque lo que decís, lo haces, lo sentís y lo accionás. Y para mostrarte ahora rápidamente por qué te tiene que tocar en las fibras más íntimas de tu corazón, de tu alma, de tu cuerpo y hasta de lo que quieras, por qué esta historia llega en este tiempo y en este momento, vamos a verlo entendiendo rápidamente cuáles fueron las subrazas que se subieron al arca para dar paso a la siguiente. Y te lo voy a mostrar con los atlantes. Una de las razas atlantes, o la raza atlante que se subió al arca para generar la raza aria, ¿sabes cómo se llama? Te aseguro que la conoces. La conoces porque la estudiaste en la escuela, en la secundaria seguramente. Y la conoces porque la ciencia dice que es la cuna de la civilización actual. Acadios. Los acadios. Las razas madres te dicen que la quinta subraza atlante se llamaba Acadia. Y los acadios, como bien lo mirás en su línea histórica, son los que luego se transforman en los sumerios y en los babilónicos. Cuna de la civilización, lugar del jardín del Edén. ¿Y qué raza te dije? Por lo tanto, todo lo que venga de Sumeria, en realidad, es un saber que viene de la Atlántida. Hay un tema más importante que seguro te pasó desapercibido. ¿Qué raza te dije que era, qué subraza te dije que eran los acadios? ¿Qué número? De la 1 a la 7. La quinta. ¿Y qué raza somos nosotros, subraza? La quinta, ¿no? ¿Ah? Quiere decir que aunque no te acuerdes, si vos hoy estás acá, es porque elegiste encarnar en la quinta raza, quinta subraza. Por lo tanto, elegiste ser la semilla que genere la siguiente humanidad, aunque no lo recuerdes. Porque la humanidad siguiente no la genera la sexta o la séptima subraza. La semilla la pone la quinta. Y si vamos, por ejemplo, a los lemures, vas a descubrir que su quinta subraza es la que le da origen a la Atlántida. Entonces, te tendrías... ¿Viste cuando uno dice, ¿y para qué estoy en la vida? ¿Por qué? ¿Qué hago? Hoy tenés un motivo mucho más profundo, mucho más trascendental que el propio. Y es que, si vos elegiste encarnar en este tiempo, es porque elegiste ser la semilla de la siguiente raza. Mirá qué responsabilidad. Elegiste ser la continuidad de la raza humana. Elegiste ser quien se suba al arca para darle continuidad a nuestra especie. Y a lo mejor, aunque no te lo acuerdes, no te tiene que importar si te lo acuerdas o no. Te tiene que importar que hoy tomaste de vuelta contacto con esa información. Tenés una responsabilidad y tenés que hacerte cargo de esa responsabilidad. Tenés una responsabilidad y tenés que hacerte cargo de eso. Así que, hacete cargo. Y si hoy además estás acá, es porque tenés la intención de hacerte cargo de eso. Si no, no estarías acá. Pues bien, así entonces un poco lo que nos cuentan las razas madres. Y, claro, yo acá te voy a mostrar un cuadro que no es para leértelo, no te asustes. Pero al que gusta esta diapositiva, me escribe un correo y yo se la envío. Correo a Escuela Ética, ética con K,
perdón, contacto arroba escuela ética, ética con K, todo junto, punto org. Este cuadro que ves acá es el cuadro de raza, subraza y característica. Raza, subraza y característica. Y antes de pasar al siguiente mito, te voy a mostrar algo. Cuando, según la teoría de la ciencia, el hombre se hace Homo sapiens sapiens? Hace 35.000 años, ¿no? Pues bien, si vos seguís el mito de las razas raíces, te darás cuenta que hace esa cantidad de tiempo aparece algo, que somos nosotros como raza, casualmente. Nosotros como raza. Quiere decir que nuestra raza aria, y dentro de nuestra raza aria, lo que es en particular el ario teutón, que es la quinta subraza, aparece en la misma... Acá yo tengo la línea de tiempo, ¿ves? Este es el ario teutón, que es la raza actual, la nuestra, la más actual. Aparece ¿cuándo? Hace 35.000 años, casualmente. Coincide con eso que la ciencia te dice, cuando te dice que hace 35.000 años algo pasó, que aparece el Homo sapiens sapiens, y que además, cuando aparece eso, no queda ninguna otra línea evolutiva anterior. Pues bien, ¿hemos obtenido más respuestas viendo esta verdad? Sí, porque pudimos integrar humanidades con ciencia y entender eso que la ciencia dice. Chimpancé te dice Homo erectus, te dice Homo habilis, pero lo hemos podido ver en un ciclo evolutivo comparado además con todo esto. Según las razas madres que tienen nombres, cómo coincide con los nombres que le da la ciencia. Y lo hemos ubicado en espacios temporales. Pues bien, todavía no responde todo. Porque el mito de las razas raíces no te da más respuesta, pero hay una que sigue sin responder. ¿Qué es? ¿Por qué la aceleración en el tiempo en cuanto a la escala evolutiva? No te lo dice. Te da motivos para entender por qué el hombre tiene un motivo en su vida para encarnar, te habla de todo, pero nunca, todavía no logra responder por qué. La primera raza dura 7 millones de años, la segunda 6, después 3, 2,5, y ahora ya van 850.000 y ya estamos actualmente en la sexta subraza. Ya están las semillas. Pero no te lo dice. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta verdad, que este punto de vista, que este mito nos aporta, pero no nos da toda la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otra verdad. Incorporar otra verdad, otro mito, para ver si ahí ya podemos tener un panorama completo. Y ese otro mito es el de los Anunnakis. El mito de los Anunnakis nos llega por los sumerios. ¿Y qué aprendiste recién de los sumerios? Que en realidad son, vienen de la Atlántida. Su saber viene de la Atlántida. Porque los acadios fueron los que hicieron el pasaje de la Atlántida al continente y generaron de los acadios los sumerios y los babilonios. Por lo tanto, el mito Anunnaki, independientemente de qué quiere decir Anunnaki, que lo vamos a ver, sabemos que viene de los sumerios. Si viene de los sumerios, viene de las tradiciones atlantes. El mito Anunnaki lo que te dice, básicamente, es que hay un montón de tablillas sumerias, de escritos sumerios, que fueron descubiertos, en donde, dentro de todo eso, así como hace unos años se descubrieron los rollos del Mar Muerto, y dentro de los rollos del Mar Muerto se descubrió toda una historia, por ejemplo en este caso de Cristo, que no se conocía, aparece dentro de esas tablillas un texto que se llama el Umailish. Ese texto es la Biblia sumeria, por así decirlo.
Y en la Biblia sumeria está el relato del origen del humano. Así como en la Biblia católica, o judía en realidad, la Torah primero, está el relato de la creación del universo. Nada más que el mito de los Anunnaki te cuenta otra cosa muy distinta. Primero, ¿qué quiere decir Anunnaki? Los venidos del cielo a la tierra. Y te dice que esos venidos del cielo a la tierra, que no es que les pone nombre, no te dice, son alienígenas, grises, verdes, colorados, te dice los venidos del cielo a la tierra. Te dice ese mito que había un panteón de dioses principales que eran Anu, el dios supremo, Enki, el científico, el soberano de la tierra, y Enlil, su hermano. Dentro de eso, ¿qué te dice? Te dice que vinieron a la tierra porque en su planeta tenían problemas y decidieron venir a la tierra para encontrar minerales, para extraerlos y reparar su atmósfera. Eso es lo que te dice el Humainish. Y te dicen que esos que vienen a la tierra para extraer los minerales eran los que llaman Ishishis, que eran como los astronautas, hoy en día si lo comparáramos. Pero te dice también que esos astronautas un día se pusieron en huelga, porque le dijeron, lo agarraron a Anu y le dijeron, Anu, yo soy un astronauta, no soy un minero. Me rebelo y no quiero extraer mis minerales. Y Anu agarró al gremio y dijo, a ver, ¿qué hacemos con esto? Muchachos, nos están haciendo huelga. Y llamó a sus hijos, a Enlil y a Enki, y le dijo, tenemos este problema. ¿Se les ocurre alguna solución? Y Enki dijo, mira, yo el otro día salí a pasear. Fui a dar una vueltita. Y cuando fui a pasear, me encontré con un monito. Y me parece que si a ese monito lo agarramos y le hacemos alguna manipulación genética, puede hacer las tareas por nosotros. Y Anu le dice, bueno, a ver, probemos. Y según este mito, entonces, Enlil o Enki empieza a manipular genéticamente a ese mono, a ese chimpancé, para que sea capaz de realizar las tareas que esos Ishishis, que esos astronautas ya no querían hacer. Pero también lo que te cuenta es que lo probó una vez y no le funcionó. No tenía la siguiente capacidad. No agarraba bien el pico y no agarraba bien la pala. Y te dice que lo volvió a probar. Dijo, bueno, ok, me equivoqué en tal cosa. Vamos a probar otra vez. Y lo vuelve a probar y no le funciona. Y va otra vez. A ver ahora. Y no le funcionó. Y dijo, bueno, a la cuarta la vencida. Y vuelve a probar. Esto que te relato, si vos lo empezás a ver con las otras verdades integradas, porque acuérdate que el chiste de hoy es ver verdades integradas, descubrís que esa escala de evolución acelerada empieza a tener una explicación, al menos una posible respuesta. Cosa que en los otros mitos no había. Donde la pregunta es, ¿y no será que cada vez que el mito sumerio te dice que Enki manipuló al chimpancé para que sea cada vez más inteligente y hábil, coincide con esos acelerones en el tiempo? Bueno, al menos por lo menos por primera vez tenemos una hipótesis o una teoría. Pero ni con la ciencia integrada con razas madres lo podíamos tener. No podíamos llegar a esa conclusión, uniendo esas tres verdades. Pero ahora lo podemos hacer por primera vez. Pero te dice algo más el Humainish. Te dice que además Enki, cuando creó a esa cuarta generación de manipulación genética, te dice que fue tan bello lo que logró, le gustó tanto su resultado, su trabajo, fue tan perfecto lo que logró, que dice, lo que logré es que ese que era un monito ahora sea igual a nosotros.
Y entonces, cuando hace eso, dice, este ser que es tan perfecto y es igual a nosotros, no puede ser utilizado como esclavo y minero para extraer minerales. Y entonces va y le dice, Anu, esto que he creado es maravilloso. No puede ser un esclavo. Tiene que tener nuestra misma sabiduría, nuestro mismo conocimiento. Y Anu que le dice, no. Eso es un esclavo, eso es una máquina. Y Enki se enoja. ¿Y secretamente qué hace? Secretamente le da a ese monito que ya era perfecto, ya no era un monito en realidad, le da el saber de los dioses y lo vuelve inteligente. Le da conciencia. Y de la noche a la mañana, eso que era una máquina se transforma en una máquina con conciencia. Lo mismo que casualmente te dice la ciencia cuando de ser un mono, más evolucionado o no, de la noche a la mañana el ser humano que empieza a hacer, pintar, venerar a sus ancestros y tener contacto con lo científico. De la noche a la mañana, igual que te cuenta Enki que hizo con el ser humano. ¿Y Enki el dios de qué era dentro del panteón sumerio? Era el dios de las artes, de la ciencia y de la tierra. Casualmente las tres características que el ser humano toma cuando se hace ser humano. ¿Qué hace el Homo sapiens sapiens a diferencia de los anteriores? Venera a los ancestros, o sea, a la tierra, pinta las artes. Casualmente las mismas tres características que el ser humano, que te cuenta entonces eso. Ahora bien, entonces podríamos decir, ya teniendo estos tres verdades integradas, que el ser humano es la conjunción de esas tres verdades. La verdad que te cuenta la ciencia, la verdad que te cuenta la raza madre y la verdad que te cuenta el mito Anunnaki. Porque las tres en sí mismas te arman una historia y las otras no. Las otras te dan un punto parcial sin explicación ante algo. Sin embargo, las tres juntas te lo explican todo. Que después vos creas o no, es otro tema, porque es una verdad. Vos la podés incorporar o no. Pero por lo menos ahora tenés una verdad unificada. Y si además, cuando ves que esa verdad unificada te dice que concluye en que cuando Anu se entera que Enki le dio al ser humano el saber, ¿qué hace Anu con Enki? Se enoja, lo castiga y de ser heredero al trono lo manda a una de sus ciudades menos importantes. Dice, chau, lo destierra. Y empieza una guerra que se conoce dentro del mito como la guerra de las pirámides, en donde empieza una lucha de poder entre Enki, Anu, Enlil, por el control. Eso es lo que te cuenta el mito Anunnaki, de los sumerios. Ahora, por ejemplo, y como está Nico por ahí, pero esta vez no se lo voy a hacer contar a él, porque ya lo contó 800 millones de veces, te lo voy a contar yo, salvo que él te lo quiera contar, es su decisión. Lo que te cuentan los queros, o sea, todo el mito inca, de este mismo mito. O sea, una cultura que nada tiene que ver con los sumerios, que no compartieron ni mismo tiempo ni mismo espacio. Y sin embargo, te cuentan lo siguiente, te lo voy a hacer rápido. Te dicen que hace mucho... A ver, después me decís si me la aprendí bien. Dicen que hace muchísimos años, en este planeta, había unos visitantes que se llamaban chulpas, que tenían ciertas características físicas. Y dentro de esas características físicas eran que eran, no tenían, eran seres integrados, integrales, eran unificados, no conocían la dualidad. Y eran los que habitaban, eran los dueños de la tierra, digamos, los habitantes naturales, los que tenían más conexión con el mundo que los rodeaba. Y te cuenta que con el tiempo después,
vienen otros visitantes, que en los mitos se conocen como los viracochas. Los viracochas son, como los describen, unos seres alados que, si vos los comparás, y después vamos a hacer una diapositiva, se parece mucho a esas representaciones sumerias en donde se ven esos dioses barbados con alas. Y en donde casualmente una de las pocas representaciones que hay de viracocha se lo ve con ojos azules y barba. Y bien sabemos, y esto Nicolás lo puede afirmar, que la fisonomía de la zona no es ni de ojos azules ni de barba. Y sin embargo, los sumerios, cuando hablan de su panteón, de sus dioses, te dicen eran dioses alados, con barba y de lápiz lázuli, o sea, azules. Y te dice que estos viracochas, que conocían la dualidad, empiezan un intercambio con los chulpas para beneficio mutuo. Empiezan a hacer un beneficio mutuo. Y te cuenta que después llegó otro contingente, llegó otro grupo de vacaciones, digamos. Ese otro grupo que llega se llaman sastras. Los sastras, digamos que eran personajes no tan amables como los anteriores. Digamos que no eran personajes que les gustaba pedir permiso para hacer las cosas. Van y lo hacen. Entonces, estos sastras, cuando empiezan a, o cuando tanto los chulpas como los viracochas empiezan a ver lo que pasa con los sastras, de que empiezan a extraer minerales y demás sin ningún tipo de intercambio, sin pedir permiso, le advierten, no hagas eso, le advierten, no hagas eso, le advierten, no hagas eso. Y como no les importó mucho, empieza una guerra entre estas estos seres, entidades, pon el nombre que quieras. Y dentro de los sastras, estamos hablando de guerra, ¿de qué estamos hablando también? ¿Qué hace falta para la guerra? Soldados y armas. Si es guerra, no creas que se tiraban con una ondita, con una piedra. Hacen falta soldados y armas. Y al mejor modo Stargate, no sé si alguna vez viste Stargate o Star Trek o todas esas, digamos que las armas que utilizaban en aquel entonces eran de reconocimiento genético, vamos a decirlo de esa manera. Funcionaban, se activaban no con un gatillo, sino por genética. Como si hoy dijeras, se te abre la puerta porque te reconoce tu huella digital o tu ojo, tu iris. Entonces, los sastras, cuando empiezan esta guerra, básicamente, sin tanta vuelta, dicen, a alguien se le ocurre decir, che, ¿y si encontramos a alguien que pelee por nosotros? Me recuerda cuando los sumerios decían, si encontramos a alguien que excave minerales por nosotros. Y entonces aparece un sastra y dice, ah, yo salí a dar una vueltita. Y cuando salí a dar una vueltita, me encontré con un monito. ¿Qué tal si al monito le enseñamos a usar las armas? Básicamente. Y entonces, según esta historia, empieza lo mismo que te conté los sumerios acá. Le empiezan a poner manipulación genética, pero además con una particularidad. Como eran soldados para la guerra y las armas se activaban por genética, le empiezan a poner ADN no solamente de los sastras, sino también de los viracochas y de los chulpas. O sea que ese monito en sí mismo, ¿qué contiene? Cuatro ADNs. El del monito, el de los sastras, el de los chulpas y el de los viracochas. Y ese monito empieza cada vez a manejar, a tener más puntería y nace para la guerra. Y empieza a hacer todo eso. Básicamente, llega un punto en donde hay un sastra que dice, esto que he creado es tan perfecto que no puede ser un esclavo y un soldado. Ya es tan perfecto que tendría que saber lo mismo que sabemos nosotros. Y ese sastra, como lo quiere poner en juego y le dicen que no, agarra y lo hace igual, vamos a decir. Y ese sastra,
que hizo tanto ruido cuando hizo todo eso porque no les gustó a los otros, empiezan a hacer toda la cuestión y empieza esa guerra en donde la rebelión de los Sajras es lo que hoy se conoce, para buscarlo por otro mito, como la rebelión de Lucifer, por ejemplo. Porque si yo ahora voy a la Torá, ¿qué dice? Dice que el ser humano fue creado. ¿Y cómo se lo crea el ser humano según la Biblia? Se lo crea con barro. Y manipula. Y si yo digo, si yo hubiera estado hace 5.000 años y tuviera que decir manipulación genética, ¿encajaría al decir que agarré barro y lo manipulé? Sí, ¿no? Y ni hablar de Eva. ¿Cómo nace Eva? De una costilla. ¿Y qué hace hoy un médico para clonar? ¿Qué agarra? Una parte de un cuerpo. Te dice un cabello, digo. Cuando vos empezás a ver distintos mitos bajo esta lógica, ¿qué pasa? Tu conciencia se expande. ¿Por qué? Porque empezás a integrar verdades y esas verdades integradas te permiten ver una misma línea de tiempo con muchos focos distintos. ¿Y qué hace Lucifer según esto? Se le acerca al ser humano y le dice, vos sos perfecto, vos sos un Dios en potencia. Dios no quiere que seas igual a él por envidia, para que no seas... Pero dice, acá está la manzanita, y bueno, se la come y ya sabemos lo que pasa. Ese hombre se hace igual a Dios, y después Dios va y castiga. ¿A quién? A la serpiente, al hombre y a la mujer. ¿Y en dónde termina castigado Lucifer? ¿A dónde lo mandan? Al infierno. Ok. Voy a hacer un juego de mitos ahora. Retomemos el de los chulpas, viracochas y sajras. Cuando pasa esto, los sajras, a los cuales, como eran menor en cantidad, digamos, comparado que estaban luchando contra otros bandos, se enojan y, acá como cuenta Nico, en aquel momento había, dentro de lo que es la capa terrestre, una hidrósfera, o sea, había una capa de agua que protegía al planeta. Y los sajras lo que hacen para, de un plumazo, usar un arma de destrucción masiva, destruyen la hidrósfera. Y al destruirla pasan dos cosas. Una, los rayos del sol llegan de otra manera y, por ejemplo, los chulpas no tenían la capacidad de absorber ese manejo con el sol y prácticamente los borran de un plumazo. Y pasa algo también muy interesante. ¿A qué te suena? Imagínate, ¿a qué te suena una hidrófera que la pinchan y empieza a caer? Un diluvio, ¿no? Es la única manera de tratar de entender el mito del diluvio, por ejemplo, cuando digas, durante 40 días y 40 noches llovió. ¿Y dónde? Imagínate el nivel de condensación de agua que tenía que haber para que 40 días y 40 noches llueve. Pero distinto es cuando lo querés entender, decir, ah, ¿y qué tal si pasó eso, por ejemplo? Y después te dice, básicamente, que se hace un convenio entre las tres razas en donde lo que te dicen es, vos creaste al ser humano, pero eso no es un ser humano, era una máquina. Una máquina que nació para la guerra y para la esclavitud. Pero vos le diste conciencia. Ahora va a haber que darle un tiempo para que esa máquina molecular biológica realmente haga valer su conciencia. Y que pueda demostrar que la puede alcanzar. Pero mientras tanto, mientras esperás que eso llegue, vos, le dice a los sajras, o al sajras en particular, serás prisionero hasta que llegue el día del juicio final. ¿Y a dónde creen que encerraron a los sajras? Si son mitos comparados. En lo que sería el infierno, vamos a decirlo así. Y ahora te voy a poner la frutilla del postre con otro mito. Pero para eso te voy a contar, para que veas. Yo te conté, ¿qué te conté? Un bando en guerra, otro bando en guerra, alguien
y otro, tres bandos en guerras, y alguien que de repente dice, vamos a crear a tal cosa para tal otra, y empieza todo un tema, ¿no? Bueno. Prometeo, griegos, te acabo de hablar de sumerios, de la cosmovisión andina, y ahora vamos a Grecia, y te cuento lo mismo. Un bando que entra en guerra con otro bando, y que aparece un personaje de su mismo, de uno de esos bandos, y la historia de Prometeo, ¿cómo es rápidamente? Prometeo crea al ser humano. Voy a agarrar el mito de Prometeo. ¿Y sabes de qué lo crea? ¿Alguien conoce el mito de Prometeo como tal? Prometeo moldea al hombre con barro. Y cuando lo crea, el ser humano, Zeus, el dios supremo entre el Olimpo, lo castigaba al ser humano. Ahora los mitos griegos y a saber que Zeus todo el tiempo estaba en... Al ser humano lo castigaba. Le tiraba rayos, truenos, centellas, le tiraba el diluvio, no le gustaba. Y Prometeo no estaba de acuerdo con eso. Y además estaba en desacuerdo con que ese ser humano que había creado, lo que él había creado, era tan mágico, tan igual a él, que tenía que ser igual a los dioses. Entonces un día Prometeo, ¿qué hace? Sin que se den cuenta, agarra y toma lo que se llama el fuego de los dioses, y con ese fuego de los dioses le infunde conciencia a ese humano de barro que había creado. O sea, ¿qué termina siendo? Lo mismo que te contaron los mitos, por ejemplo, como los griegos, los mitos como la cosmovisión andina. ¡Qué casualidad! Mitos que nada tienen que ver entre sí te cuentan la misma historia. Y podríamos contar más historias, pero para que veas cómo es al 100% idéntica, ¿qué pasa con Prometeo? Cuando Zeus descubre que Prometeo le dio conciencia al ser humano, ¿qué pasa? Zeus lo castiga a Prometeo. ¿Y a dónde lo manda? A una roca primero. Lo encadena en una roca. Y un día pasa Hércules y lo desencadena. Pero le dice, no quiero que Zeus sepa que te desencadené. Y ahí es donde Prometeo va al Averno. O sea, tres mitos te dicen que el que creó al ser humano y el que le dio conciencia a eso que antes era un cuerpo vacío, una máquina molecular, es castigado y es enviado, en todos los casos, al infierno, al Averno. Y acá es donde yo tiro la semillita para algún día armar otra conferencia específica o charla. ¿Dónde queda el Averno, el infierno? Según la mitología, ¿dónde queda? ¿Dónde? Bienvenidos a la tierra hueca. Por ahora voy a decir eso nada más. Y como para anudártelo con otra cuestión, te podría decir, estos famosos crop cycles, todos dicen que son mensajes de las estrellas. ¿Y qué tal si son mensajes que vienen del centro hacia arriba y no de arriba hacia abajo? Digo, simplemente como para tirar la semillita.
Pues bien, esto que acabas de ver a través de la mitología es lo que te muestra algo fantástico, que es la ciencia te dice que está científicamente comprobado lo que la ciencia dice cuando te lo pueda demostrar, objetivamente. Y cuando te dice científicamente comprobado, vos se lo crees. Pues bien, acabamos de hacer algo que es maravilloso, que tiene que ver con estos tiempos en la nueva era. Te acabo de mostrar cómo tres mitos te cuentan la misma historia. Tres mitos que trascienden el tiempo y el espacio. Por lo tanto, te acabo de demostrar que la historia que te acabo de decir está mitológicamente comprobada. Y cuando en tu vida logres cambiar el clip de científicamente comprobado a mitológicamente comprobado, tu vida realmente va a cambiar. Pues bien, ya sabemos entonces que el ser humano, nuestra vida actual, es esa información que recibimos que nos decía que somos creados como máquinas para la guerra y para la esclavitud. Y no es eso lo que encontramos todos los días. Esclavitud moderna y guerra y guerra y guerra. Porque eso es lo que tenemos en nuestros genes. Tenemos esa información. Por eso la libertad del ser humano es dejar de hacer la guerra afuera y hacer su guerra interna contra eso que viene de su historia. Y es liberarse. Por eso es tiempo de que Prometeo ya esté desencadenado y está desencadenado. Y por eso es tiempo de la liberación del ser humano, que está en la integración de las distintas verdades que cada uno puede ofrecer. Y acá es donde te abro el pasaje para la siguiente conferencia que estaremos dando en algún momento. ¿Y cuál fue el fuego sagrado que Prometeo le dio al ser humano? ¿Qué es la manzana que le dio a probar a Eva? El conocimiento. Muy bien. ¿Y cuál es ese conocimiento? El libre albedrío. El libre albedrío, todo lo que vos quieras. Poner el nombre que quieras, digo, o sea. Pero yo lo que te voy a mostrar es lo que realmente Prometeo, Lucifer, Enki, le dio al ser humano. Lo que le dio es un mapa. Un mapa con el cual transformarse de máquina a ser humano. Un mapa con lo cual deja de ser un arma de guerra y de esclavitud para liberarse. Un mapa le dio, un mapa. Pero como fue, digamos, encadenado, fue Prometeo, Enki, Thor, el nombre que le quieras poner, fue castigado. Lo que no pudo hacer es enseñarle al ser humano a usar su mapa. Se lo dio, pero no se lo pudo enseñar a usar. Y dentro de ese castigo, digamos, que le hacen tanto, ¿viste cómo dice la Biblia? ¿La Biblia quién castigó? A Lucifer, al hombre y a la mujer. Si tomamos eso con el mito que contábamos antes de la cosmovisión andina, se explica todo muy lindo. Y te dice que se arma un juicio para evaluar lo que se hizo y que hasta que el ser humano pueda demostrar que ya es algo más que una máquina, ¿te acordás que te dije que cuántos ADN tenía el ser humano como bajo esa lógica? 4. Se le desactivan los ADN que lo hacen con conciencia para que lo tenga que encontrar por sí mismo. Se le quitan esos ADN. ¿Y te acuerdas de un proyecto llamado Genoma Humano? ¿Alguien alguna vez escuchó el resultado de ese proyecto? ¿Sabes por qué? Porque llegó un punto en donde el genoma humano como proyecto descubrió esto. Que dentro de nuestro mapa genético hay ADN que no es nuestro. Y encima hay incoherencias. Entonces, ¿qué hizo? Pasó al olvido. Y lo que el mito, la cosmovisión andina se te cuenta que es desactivar ADN, en la Biblia se dice, ahora sufrirás para ganar el pan, ahora vas a sufrir para parir, y vos serpiente te arrastrarás en la tierra.
Verá cómo queda anotado en los mitos, pero la misma lógica. Pues bien, ya sabes ahora entonces que tu cuestión con tu origen oculto es que naciste creado para la guerra, para la esclavitud, y que sos una máquina. Y está en vos, como tu desafío personal en estos tiempos, demostrar que sos algo más que una máquina, sos conciencia. Y eso es lo que hará que te liberes. Eso está en los mapas del conocimiento. Que para descubrir esos mapas, pues si nos ponemos a ver acá estaremos 80 horas más. Pero para el que guste conocer más de esos mapas, de ese mapa que les fue dado al ser humano, con gusto me escribe al mismo correo que te di antes y te cuento la manera de que no solamente podés descubrir el mapa, sino que podés aprender a recorrerlo. Porque eso es lo que tomamos nosotros como desafío, tanto Nicolás como Miguel, como la caja de Pandora misma, que es acercarle, reconectarte con ese fuego sagrado. Pero tu vida hoy, después de escuchar esto, ya no puede ser igual, porque ahora entendés por qué tu vida es tan mecánica. Porque naciste para ser una máquina. Y tu desafío por haber nacido siendo una máquina está en transformarte en un ser consciente. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Te puedo decir que podía hablar 3 horas más, pero considerando la hora, te terminé resumiendo algunas cuestiones. Pero como en toda conferencia, pongo en juego cosas que en la otra no. Ya di conferencias en México, en Argentina. Por lo tanto, cuando algún día surjan, ¿para qué? Para que cada uno que vio la conferencia pueda armar una verdad. Y el día que todos los que vieron las conferencias se junten, podrán ver la verdad completa. Así que muchísimas gracias y ojalá lo hayan disfrutado.